Amigos del Cobertizo, esta es una edición especial de nuestro programa con la edición número 40 del Derby General San Martín. Estamos observando los espectáculos previos que habitualmente organiza el Club Alemán de Equitación en estos casos. Vemos una muestra de adiestramiento presentada por Florencia Manfredi, amazona destacada de esta disciplina. Veíamos recién unos cambios volantes, cambios de pie a uno. Y entonces vemos en este instante la presentación del equipo de volteo, tradicional equipo de volteo que organiza, adiestra y prepara con toda dedicación Janina Álvarez y que está compitiendo por estas horas en los Juegos Ecuestres Mundiales de Normandía. También la presencia de la fanfarria Alto Perú del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín, dando marco a todos estos actos que organiza el Club Alemán de Equitación para su derby, que es la prueba emblemática, la prueba más importante dentro del calendario hípico del club. Naturalmente, prueba que lleva un esfuerzo de organización muy grande por parte de la institución, presidida actualmente por el licenciado Fernando Portiglia, y también el apoyo de la Federación Ecuestre Argentina, que siempre está detrás de estos grandes premios, cada vez más difíciles de hacer en nuestra organización, que deberemos revisar en todo caso, porque realmente es muy complejo para las instituciones lograr los auspiciantes y poder cubrir los costos de estos grandes concursos. Estamos viendo unos primeros planos de los obstáculos del Derby General San Martín. Este derby se saltó muchos años sobre 1,50 m, con un diseño original del señor Ronald Mulhall. Luego se modernizó en sus obstáculos, conservando la altura, y ahora se le ha hecho una variante y se salta sobre 1,40 m, por cierto exigente, y con algunos cambios estéticos y de fondo también técnicos en lo que hace a la construcción de obstáculos, algunos mucho más livianos. Se busca entonces una concurrencia mayor de jinetes. Hubo años que se presentaron muy pocos para esta prueba con la exigencia anterior, y realmente se ha logrado el objetivo porque estuvieron presentes más de 20 binomios en la pista del Club Alemán de Equitación. Estamos viendo entonces el obstáculo número 8 en un primer plano, una triple vara. El 9 es precisamente uno de los que tiene una antigüedad pequeña, hace un par de años que se incorporó bajo la dirección de Federico Castain. El obstáculo número 10, un oxer sobre una reja blanca, delicado. Fíjense que hay mucho obstáculo delicado ahora. Cuando digo delicado, quiero decir que el frente no le presenta al caballo un efecto óptico demasiado generoso. Acá en el obstáculo número 11, una opción que obligaba una conducción especial, un manejo puntual por parte de los jinetes para elegir el mejor camino. Estas son unas banquetas combinadas con un oxer a dos galopes, aquí un muro que tiene muy buena presentación, pero los tramos superiores son pequeños, livianos, y con aire entre unos y otros, también los caballos lo respetan, pero hay que cuidar. En una palabra, todos los obstáculos hay que cuidarlos en la actualidad, los caballos tienen que ser delicados, y pese a ser un derby de 1,40 m en esta oportunidad, ustedes van a ir observando, cuando miremos los caballos, que siempre hay faltas. En esta edición solamente un binomio completó limpio su recorrido, que fue el ganador.
también puede ser, seguramente lo es, que los jinetes no hacen una preparación específica para este tipo de pruebas. Siempre estamos saltando los variados tradicionales, a lo mejor más altos, pero aquí este tipo de obstáculos como el número 15, una entrada a un desnivel, tres saltos, delicada la entrada por la conformación de tablas con unos soportes muy delicaditos, luego pasar el pequeño foso con agua y finalmente salir también en un vertical, ocasiona que los caballos miren normalmente la entrada, luego siguen adelante por lo general, pero naturalmente es un obstáculo que pareciera muy sencillo, pero produce complicaciones, sobre todo a la altura del recorrido en que está colocado, ya sobre el final, cuando los caballos y los jinetes también están un poquito cansados y eventualmente con alguna dificultad de conducción. El Aracel Millennium ya está preparado para recibir a tus caballos para su descanso o rehabilitación. Los están esperando. El próximo lunes 10 de noviembre se realizará el segundo remate silla argentino, 90º aniversario, en el Club Alemán de Equitación. La cita inicia con el concurso de salto para ejemplares silla argentino a partir de las 15 horas. Desde hace 25 años al servicio del medio ambiente. El Aracel Millennium ya está preparado para recibir a tus caballos para su descanso o rehabilitación. Los están esperando.